excuse me. I know this is a little bit random, but I was talking with my friend right now, and then I just saw you. You have this kind of like cool style, I don't know, like kind of like, that you like kind of like rock music. No? Yeah, because you seem like really, what is it called? What is that word? Artistic? Yeah. You don't do nothing? What do you do if you don't mind asking you? I work. Oh, you work downstairs. Oh, okay. So, makeup thing? No, I'm Forever 21. Oh, okay, cool. So you must be like meeting a lot of people, right? So you're very social. Yeah. Yeah? I know this is random, but yeah, I'm just waiting for my friend. Argentina? Argentina? Argentina. Let's meet you, I'm Dylan. Nicole? Nicole? Where are you from? Mexicana. Where in Mexicana? Oh, okay. Well, yeah, mi papá es de Argentina, más de Guatemala. Ajá, y fui criado 5 años en Argentina y 3 en Guatemala. O sea que conozco de las dos partes. Está bien. Me gustó más Argentina porque me gusta el fútbol. Eso es lo que hago. Entonces está como. Y aquí cuando vine hay muchos clubs porque casi no juegan aquí. They just play football, American football. And then that's it, but still it's kind of cool. Yeah, you seem like you like adventurous person. Not really. Don't you want to travel the world? I do. Well, you see, that's adventurous. I do. That's cool. You know what they say about adventurous people? ¿Cuándo nací? Nací en el 94. Yeah, mes. ¿Qué mes? Octubre. ¿Eres de octubre? ¿No? De diciembre. ¿O eres de diciembre? Oh, okay. Bueno, entonces eres Capricornio. Capricornia. Oh, okay. Mi mamá es Capricornio. Ella es Capricornio. Sí, son muy ¿cómo se dice? ¿Les gusta la música? The music. ¿Qué más? ¿Qué más? Music, bailar. Sí. ¿Tú bailas? ¿Qué tipo de music? Apenas vas a cumplir 21 años. ¿Mm? Apenas vas a cumplir 21 años. Sí, apenas. ¿O andas haciendo la más? No, ¿tú también? Uh-huh. Oh, so you're 20? Uh-huh. Okay, you look young. I'm 94. Huh? 94? That's super cool. So we're on the, what is it called? The lucky 94. That's what people say. That's cool. Come here, you got a hug for that. The 94? What else? They say that people from 94 tend to be like, tend to go for like a science major type of careers. I'm in the business. ¿Te empresas tú? Business. Oh, business. Oh. Oh, okay. ¿En México aquí? ¿O aquí? Cool. Cool. Took you like how many? Like 2 years? Un año. ¿Un año? Oh, un año. Pues rápido, pues ¿cómo? Like how? Me gradué cuando tenía 17 años de la escuela, de high school. Oh. Y oh, okay. Y agarré mi patrocinado cuando tenía 18. Cuando tenías 18. Oh. Damn, that's good. So you're gonna be 22 and then you're getting the masters. Okay, yeah. ¿O no vas a hacer los masters? Quiero agarrar. ¿Quieres hacerlo? Primero los bachelors. Primero, yeah, you just have the associate degree, right? Okay, the associate. ¿Y fue aquí o en México? Aquí. ¿O aquí? Perdón, es que estoy esperando a mi amigo y todo pesando. Okay, dices aquí, entonces. LA, ahorita viene. Sí, estaba hablando con él y me dice, está en el tren. ¿En el tren? ¿Vives aquí? Sí, vivo en Lenex. ¿Conoces Lenex? ¿Está por el aeropuerto? Oh, LAX. LAX, ajá. LAX. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué te gusta hacer? No sé. Trabajo. ¿Te gusta trabajar? Imagine, like, que hicieron una pío, ¿no? Hicieron una pequeña pío que te la tomas y te hace que te venga el dinero. Yeah. That's super cool, ¿eh? Imagine taking this pío and then boom. Millionaire. Yeah. Millionaire.
selling, buying stuff and buying. ¿Tienes hermanos, hermanas? Hermano. ¿Hermano? ¿Mayor? ¿O está pequeño? Sí. O sea, vives con tu mamá y tu papá, ¿no? Mi papá falleció. ¿O murió? Oh, my bad. Tenía 3 años. Y yo con mi mamá. ¿O vives con tu mamá? Sí, con tu esposo. ¿Dices? Sí, con tu esposo. Oh, tu mamá se casó otra vez. Damn. ¿Sí lo quieres o no lo quieres? Lo mismo, ¿no? No creo que lo quiera. ¿Sí lo quiere? No. Pues sí, no creo que lo quiera. Me da igual. Sí. Porque, ya. Yeah. Y actually, ellos también tratan a la gente así como. Ah, no es mi hijo. Sí, ¿no? No, gracias a Dios mi mamá nunca buscó a otro hombre. Sí. No es que la haya buscado. No, o sea, no se casó otra vez. Eso es todo, esa es la palabra correcta. Sí, no se casó otra vez. ¿Cómo te llamas, dices? Se me olvidó. Nicole. Ok, Nicole. ¿Sí recuerdas mi nombre? ¿Ves? Estamos igual. Dylan. Dylan, like Bob Dylan. Bob Dylan. Sí. You look like a... como que juegas voleibol. ¿Verdad? Basketball. Por eso estás alta. Ah. ¿Por la escuela? ¿No juegas por la escuela? No. No hay tiempo, ¿verdad? Hay que hacer tiempo para que nos las cosas que nos gustan. Hay que hacer tiempo para las cosas que nos gustan hacer. Pero yo hago tiempo para las cosas que me gusta hacer. Por ejemplo, working out. Yo hago tiempo para hacer work. Para working out, like push-ups o lo que sea. ¿Qué más? Hasta hago tiempo para andar con los amigos. Hago tiempo para hacer con los amigos. Sí. ¿Tú no tienes amigos? ¿Y eso? ¿No tienes amigos? ¿No? Un perro, aunque sea. Tengo 4. Tienes 4 perros, ok, ¿ves? Eso significa que la compañía que te hace falta lo tienes con los perros. Sí, déjame adivino. ¿Perros grandes, medianos? ¿Chiquitos? ¿Chihuahuas? Mal adivino, en serio que sea. ¿Sí? ¿Chihuahuas? ¿Más chihuahuas? ¿Qué clase? ¿Estás nervioso? ¿No? ¿Por qué? ¿Porque mira ando para atrás y ando al lado? Ah. Sí, es que estoy bien esperando a mi amigo. Tal vez lo miro, no sé. Oye, eso, ahorita me dices una idea. Por ejemplo, así como que ando viendo para todos lados. Ustedes siempre se fijan en eso, ¿no? Si le están poniendo atención a la gente o no. Por ejemplo, ahorita estoy hablando contigo, ¿no? Lo más normal es que te mire a los ojos y que te pase hablando todo el tiempo, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, si estoy volteando a ver para todos lados, tú lo ves, tú lo notas, ¿no? ¿Qué es lo que mucha gente piensa por eso? Tú dices nervios, ¿no? No, pensé que ya te tenías que ir. No, pero me dijiste que si estaba nervioso. O sea que me acabas de dar... Estás moviendo mucho también. Oh, ok. Son puras señas. Y estás sudando. ¿Estoy sudando? No, así es mi piel. No estoy sudando. Si no... No, cuando sudo, sí sudo. Pero, bueno, Steve. Ya no voy a hacer eso. En la mañana, cuando estás en ayuna, no comas nada. En la mañana, hace saliva y potencia. ¿Saliva? Oh, yo antes tenía mucho. ¿O tenías mucho antes? ¿Y eso fue tu secreto? Mi mamá salió que tú. ¿O sí? Pero bien bonita. Y cuando estaba chiquita le decía, mamá, qué bonita está tu piel. Pero yo no sabía lo que estaba pasando. ¿Qué bonita está tu piel? Le decía. Ajá. Y ya fui creciendo y dije, y mi mamá, y me empezaron. Y yo le dijo, esto te va a pasar si te sigas haciendo esto. Porque ya entré a high school, al menos con high school y ya supe lo que su cara tenía. Pero antes le decía que estaba bonita. Oh. Para mí mi mamá fue la más bonita de todas, porque nadie tenía eso. ¿Pero tu mamá sí tenía? Ajá. ¿O tú pensabas que era algo único? Era único. Pero... Oh, shit. Yeah.
la mente de un niño, ¿no? Inocencia. Pues sí, ¿cuántos? ¿Tres años? ¿Cinco años? Seis. ¿Seis años? Tan pequeña. ¿Fue en México, aquí? Aquí. ¿O sea, vives tú aquí en Inglewood, en Hollywood? No, vivo en Huntington Park. Oh, Huntington Park. Okay. Oh, ya sé dónde es. Y hace exfoliante tres veces por semana. ¿Exfoliante? Tres veces por semana. ¿Tres veces por semana? Tres días, el lunes sí, el martes no. Miércoles sí, el jueves no. Oh, ok, un día dejo de descanso, un día. ¿Así fue como se curó tu mamá? No, así yo. ¿O tú? Bien. Oh, shit. Yo ahorita no tengo maquillaje. ¿Ya no tiene nada? No tengo maquillaje. Oh, pues está bien, no tienes nada, no tienes marcas. La única marca que tienes es de un lunar. Aquí, me rasguñó una niña. ¿Una niña? ¿O te peleaste? No, estaban chiquitas en mí. ¿Hoy te quedó? ¿Y quedó? Me quedó. Estaba el culo. Oh. Oye, pues. Estabas más alta, ¿no? Que la niña. No, estaban un poquito alto. ¿O estaban del mismo size? Ya. Yeah. Y fui. Ah. Y ella vive en Guadalajara. Oh, es tu mejor amiga. Oh, oh. No, la última vez que fui a Sinaloa, ella estaba en Guadalajara. Y fuimos a la Yanis juntas. Uh-huh. Y nos quedamos y le dije, ¿te acuerdas? Oh, ¿y si te recuerdas? No. ¿Y la arruñaste? ¿No? Pero todavía te recuerdas, ¿eh? Damn. Lo único que me recuerdo yo es cuando a... cohetes, ¿sí te recuerdo? ¿Cohetes? ¿Sí conoces los cohetes? Pues hay unos cohetes, son largos, al final tienen una bomba. Es un cohete el más grande. Pues cuando estaba pequeño, dejamos la bomba para al final, y yo que la quemo, ¿no? La pongo así en el cubierta con piedras. Y no, pero no explotaba, yo qué voy a ver, y pum, me explota, y se me metió el papel, se me metió hasta acá. Él era Navidad y... ¿Cumpleaños? No. ¿O tu cumpleaños es Navidad? 24. Bueno, 24. Doble regalo. ¿Solo uno? Se lo olvida. ¿O se le olvida a tu mamá? A mi prima. Oh, shit. ¿Se les olvida? Navidad, pero... Damn, a mí tampoco me regalan nada. ¿Cuándo cumpleaños? El 4 de octubre. Pues ya mero. Ya mero. 21. Ah, es lo mismo, no tomo. ¿Tú tomas? No. Pero me gusta. ¿O te gusta? Antes de mi amigo. ¿Que tomaban? Tomaban. Oh, shit. Ya. Tengo amigos que toman. Ah, no tomamos. No, en serio, no tomamos. Tampoco. Ahorita vas a ver, mi amigo es moreno. Pero no fuma, no toma nada. Somos muy a... Tal vez si fuma, toma de vez en cuando, quién sabe. Pero sí, casi somos muy sanos. La mayoría, ¿eh? ¿Me crees? ¿No? Bueno. Poquito más saca los ojos verdes, ¿no? Poco más saca los ojos amarillos. ¿Amarillos? Tengo un amigo que tiene los ojos amarillos. ¿Nunca has visto personas con ojos amarillos? En vez de... así como tú los tienes claros. Es como color miel, pero clara. Mi amigo tiene los ojos amarillos. En vez de casi como... es más amarillo que miel. Sí, un poco así. Se ve así como... como así. Entre amarillo y verde. No, están feos. Son únicos los ojos. No. Se ve bien, parecen a ojos de tigre. ¿De tigre? ¿Se han visto los ojos de tigre que tienen una raya en medio? Así se ven. Se ve bien. También hay gente que tiene los ojos con lunares. O gente que tiene un ojo de un color y ojo otro de otro. Mi mamá no tiene miel. ¿Miel? Miel. Oh, ok. Oh. Es blanca. ¿De dónde sea?